Nicaragua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos. Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas. Que no me duela respirar un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, que no te olvidaremos. El poder. No hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, que no te olvidaremos. El poder. Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua. Informate en Radio Darío en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales. Radio Darío renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí. Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense. Informate en www.radiodarío893.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live en la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3. Es un placer acompañarles. De esta forma, vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día. Pedro Gutiérrez, excarcelado político el pasado lunes 30 de diciembre, luego de pasar encerrado 18 meses en el Sistema Penitenciario Nacional La Modelo en Tipitapa, deberá presentarse el próximo 13 de enero a juicio oral y público en los juzgados de Managua. Carla Sequeira, abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH, representará en el juicio al excarcelado político Pedro Gutiérrez, quien posee un régimen de convivencia familiar. Hemos llevado este proceso desde un principio. Ahorita vamos a una continuación de juicio para el día 13 de enero a las 9 de la mañana, en la cual estamos citados para que se sigan presentando cada uno de los testigos propuestos por parte del Ministerio Público. Nosotros, como CPDH, tenemos que estar claros desde que un principio se ha estado realizando una reprogramación extensa por parte de Pedro Gutiérrez, en el cual ya lleva más de un año y 9 meses, en el cual estaba siendo procesado, pero estaba solicitando la reprogramación constantemente porque no lo llevaban por parte del sistema penitenciario. El judicial lo atribuía a la parte de la fuerza mayor cuando no era atribuible a este tipo, a esta figura jurídica. Hasta noviembre del año pasado, del año 2019, fue que ya por fin empezó el proceso judicial y actualmente estamos en la parte de la continuación del juicio. Darío Noticias. Denis Arce, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH, hizo referencia este lunes ante los medios de comunicación sobre las acciones constantes que mantiene el gobierno en contra de la población civil, principalmente los excarcelados políticos. Arce asegura que las amenazas en distintas manifestaciones y asedio a las viviendas son las acciones que el gobierno mantiene en contra de los ciudadanos
opositores. Se mantiene la actuación policial, se mantiene la presencia policial en todos los espacios públicos, se mantienen las acciones de intimidación y amenaza en contra de la población, principalmente contra las personas que fueron encarceladas el año pasado, ¿verdad? Entonces todavía no se observa que haya un cambio en la política. Sabemos que ya están programados los juicios de los procesos, hay procedimientos que se van a hacer en los próximos días de las personas que fueron encarceladas recientemente el 30 de diciembre. Los procesos continúan, esperamos que en los procesos hayan resoluciones judiciales apegadas a derecho, que se garanticen la tutela de los derechos humanos de estas personas que han sido procesadas de manera ilegal y con un montón de irregularidades. Y lo más lógico que tendríamos que empezar a observar son decisiones de las autoridades judiciales suspendiendo estos procesos por las irregularidades que se han cometido en todo el procedimiento, ¿verdad? Por las violaciones de derechos humanos que han habido en todos estos procesos, y eso sería una muestra de la voluntad política de cambio y de respeto a derechos humanos. Darío Noticias. De extraordinario han calificado el ejercicio democrático realizado por la Unidad Nacional Azul y Blanco cuando el reciente sábado conformó a su nuevo consejo político que representará al movimiento en la marcha hacia la gran coalición opositora. Han demostrado que se puede construir un movimiento ciudadano de base y que se puede pasar de un esfuerzo autoconvocado a un esfuerzo organizado, señaló a Radio Darío el politólogo Félix Maradiaga, quien resultó electo por el sector político. Ivania Álvarez, quien fue electa en el nuevo Consejo Político de la UNAP por el sector territorio, dijo a Radio Darío que el próximo paso es caminar hacia la gran coalición con los rostros de abril que iniciaron las manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega y que no estaban organizados. Un saludo a todas las personas que escuchan Radio Darío. Han demostrado que se puede construir un movimiento ciudadano de base, que se puede pasar de un esfuerzo autoconvocado a un esfuerzo organizado sin perder en ningún momento la transparencia, la participación ciudadana, la inclusión de diferentes sectores. Estamos contentos porque es un consejo político que incluye las voces de los exiliados. Tenemos a gente como Mauricio, que recién vino de Costa Rica para sumarse a este proceso y acaba de ser electo también como parte del consejo político. Bueno, yo soy miembro de la Unidad Nacional en el sector de territorio y he trabajado en organización, geográfica, porque para enfrentar en otro espacio necesitamos organización, y ese va a ser el próximo paso, lo más grande, caminar hacia la gran coalición con los rostros de abril, con la gente que dio la lucha y no estaba organizada. Nosotros somos nuevos, pero eso no quiere decir que no tenemos experiencia en organización. Vamos a ir ahora barrio a barrio, municipio a municipio, para hacer que esta oposición sea realmente azul y blanco, no de partidos y no de cúpula. Darío Noticias. El obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez, compartió en sus redes sociales un mensaje de reflexión en el inicio de este año 2020. Enero, primer mes del año, ha sido dedicado por el líder religioso a orar por la dolorosa experiencia que viven los migrantes y refugiados, entre ellos más de 80.000 nicaragüenses que huyen de la represión gubernamental. El mes de enero, en nuestra diócesis de Matagalpa, es dedicado a orar por los migrantes, aquellos hombres y mujeres, lamentablemente niños, que junto a su familia, jóvenes, adultos, que han tenido que salir de nuestra patria a buscar una mejoría económica. También asilados, exiliados, refugiados. El vivir lejos de la patria. El estar fuera del terruño. El sentirse extranjero en tierras que no son las que nos vieron nacer. Víctimas. Oramos por todos ellos y nos solidarizamos
desde el Evangelio con sus familiares y parientes. Darío Noticias. Después de pasar más de 2 semanas en Florida durante las fiestas navideñas, Donald Trump vuelve a la Casa Blanca y lo hace en plena crisis con Irán después de que Washington acabara con la vida del militar más importante del país persa. Señor Trump, ha cometido un gran delito. El presidente del Parlamento iraní lanzó este mensaje al mandatario estadounidense. Algo más agresivos fueron el resto de legisladores que corearon al unísono muerte a Estados Unidos. El líder supremo ha prometido vengar la muerte del general Qasem Soleimani, a lo que Trump respondió en Twitter. Que esto sirva como advertencia de que si Irán ataca a algún ciudadano o bien estadounidense, tenemos identificados 52 objetivos iraníes, algunos de alto nivel e importancia para Irán y la cultura iraní, y esos objetivos e Irán mismo serán atacados muy rápida y duramente. Estados Unidos no quiere más amenazas. La directora de la UNESCO no tardó en reaccionar, recordando a Trump que Estados Unidos firmó múltiples convenios internacionales bajo los que se compromete a respetar el patrimonio cultural en caso de conflicto. Preguntada por la posible ilegalidad que supondría atacar patrimonio cultural, la asesora del presidente estadounidense Kellyanne Conway evitó dar detalles. Siguiente. Trump también amenazó a Irak, donde se produjo el ataque contra Soleimani, con imponerle sanciones si fuerzan la retirada de las tropas estadounidenses del país. Allí el Parlamento aprobó una resolución para ello que requiere ahora la ratificación del gobierno. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Darío Noticias. Así forcejeaba el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, con agentes del Estado para entrar al Capitolio, pero le fue impedido. Un día después del episodio, Guaidó acusa al chavismo de armar una sesión ilegal, sin el quórum requerido y sin los votos necesarios para juramentar como presidente al diputado Luis Parra, a quien acusa de recibir sobornos del gobierno y de intentar comprar a otros diputados. Asaltaron militarmente el Palacio Federal Legislativo de Venezuela, asaltaron militarmente, agredieron diputados. Si se le impide nuevamente entrar este martes, Guaidó informó que sesionarán en cualquier otro espacio, pues el reglamento del Parlamento así lo permite, y no descarta que en las próximas horas sea detenido por los servicios de inteligencia. Nuestros hijos, si quieren ir a buscarme, ustedes saben dónde vivo, la dictadura sabe dónde vivo. Si algún cobarde quiere, se atreve, se pone los pantaloncitos, yo sé dónde vivo. Nosotros vamos a la cara, en todo momento. Guaidó fue reelecto presidente del Parlamento con 100 votos de los 167 del total de miembros de la Asamblea, en una sesión instalada en la sede del diario El Nacional. Pero el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha respaldado al diputado Luis Parra como nuevo presidente del Legislativo. No vengan a buscar excusas. Si el fracasado y corrupto diputado Guaidó no quiso entrar es porque no tenía los votos. Hasta el momento, Guaidó ha recibido el apoyo de Estados Unidos y de otros 15 países del continente como presidente reelecto de la Asamblea Nacional de Venezuela. Darío Noticias. En Venezuela se agudiza la crisis política tras la elección de 2 presidentes del Poder Legislativo para el periodo que se inició este lunes. En ese contexto, el recién electo presidente de la Asamblea Nacional, con el apoyo del gobierno en disputa del país, el diputado Luis Parra, aseguró que su primer objetivo es iniciar una política de reconciliación nacional. El funcionario además explicó las interrogantes que hay sobre los votos de su elección. El tema del quórum son de los que hagan presencia en la Cámara, estén de acuerdo conmigo o no, en la votación. Son los que están. De igual forma, Parra criticó la postura de Juan Guaidó, destacó que para despejar dudas en las próximas horas dará a conocer la votación exacta de los que participaron y agregó que lo ocurrido ayer está en el pasado. Vendrán nuevas votaciones y vendrán, por supuesto, nuevas decisiones dentro del Parlamento, donde cada quien dirá si tiene 100, si tiene 20, si tiene 30, si tiene 40. Queríamos transmitirle al país lo que ocurrió en mandato de esta Constitución y vamos a seguir llevando adelante toda la lucha en el ejercicio de nuestras funciones para que el pueblo de Venezuela sepa y entienda que de ahora en adelante vamos a actuar de cara al país y no de cara a las cúpulas que obviamente querían secuestrar el Parlamento.
Para este martes, tanto Luis Parra como Juan Guaidó convocaron a la primera sesión del periodo legislativo del año en curso. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. Darío Noticias. Así llegamos al final de esta edición informativa. Como siempre, nuestro agradecimiento para cada uno de ustedes por la sintonía prestada. Les invitamos a que también se pueda informar a través de nuestro sitio en la web www.radiodario8913.com. Ha sido un placer Darío informarles. Noticias. Se despide. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la universidad... Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.